Hola, hola. Hoy vamos a hacer un gorro simulando que es con dos agujas, ¿sí? Pero es de crochet. Y vamos a hacerlo tipo gato. Miren qué bonito queda. Bueno, este es para una niña de 6 a 8 años. Lo hice de 49 centímetros, la tira esta. Sí, le medí la cabeza y ya lo hice en base a eso. Este otro lo vamos a hacer. Ah, perdón, este lo hice con hilo de algodón. Con este delgadito. Puede ser delgadito o grueso, solo midiendo los centímetros que necesitamos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer este otro para una niña de 2 años. Voy a usar esta marca. Es 100% acrílico. Es del número 4. Y sugiere que se teja con un gancho del número 5. Pero lo voy a tejer con uno del número 4 porque no me gusta cómo queda con el 5. Queda muy flojo para un gorro. Bueno, vamos a hacer 12 cadenas para iniciar. Vamos a hacer. La primera no cuenta. Una, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos vamos a la tercera cadena y vamos a hacer puntos bajos. ¿Sí? 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recuerden que la primera no cuenta. Esa nada más le vamos a jalar bien para que no se nos desbarate. Hacemos una cadena, giramos y vamos a empezar a trabajar. Solo con las cadenas de la parte de atrás. ¿Sí? Y vamos a ir contando nuestros 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. El número 10 lo voy a poner hasta la orilla agarrando las cadenas de inicio para que me vaya quedando parejo. Aquí ya se me atoró. Y vamos, un punto alto, este ya se hizo aquí un nudo el hilo. Bueno, así lo vamos a dejar. Hacemos una cadena, giramos y otra vez vamos a ir tomando solo las cadenas de atrás. Llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9 y 10 hasta el último punto. Bueno, así vamos a ir haciendo. A la niña le mide 51 centímetros la cabeza, pero lo vamos a hacer 6 centímetros menos. Lo vamos a hacer de 45 centímetros porque recuerden que estira. ¿Sí? Por eso lo vamos a hacer de menos. Entonces, otra vez, una cadena, giramos y vamos trabajando por la cadena, perdón, tomando solo la cadena de atrás. ¿Sí? Así vamos a hacer todos los 10 puntos, bueno, los 9 puntos y el número 10.
Recuerden tomarlo de la cadena de inicio, de la vuelta anterior. ¿Sí? Nos vamos hasta el final para que nos vaya quedando derechito. Bueno, pues entonces así vamos a hacer hasta tener 45 centímetros. Recuerden ir contando sus 10 puntos y solo tomar la cadena de atrás para que nos vaya dando este efecto como si fuera resorte. Ya que terminé los 45 centímetros, sí, voy a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestro tejido y lo vamos a unir de esta manera. Vamos a empezar a pasar por aquí. Este es un punto, entonces aquí vamos a agarrar un punto. ¿Sí? Para unirlo, pues vamos a agarrar un punto de aquí y un punto de acá. Otra vez un punto y un punto de atrás. Para ir uniendo lo que será la base del gorro, ¿sí? Bueno, así vamos a ir. Uniéndolo. Tomando un punto de adelante y uno de atrás. Uno de adelante, uno de atrás. Pues listo. Ahora lo vamos a girar. Y así nos queda nuestra base. ¿Sí? Ya en redondo. Ahora vamos a levantar con una cadena y vamos a ir haciendo en toda la orilla punto bajo. Vamos a tratar de que el punto bajo nos quede un poco flojito, de que no nos quede tan apretado. Nomás jalamos un poco más el hilo y así vamos a hacer toda esta vuelta de puntos bajos, tratando de que no nos queden muy apretados, porque si nos quedan apretados, se nos va a complicar la siguiente vuelta. Voy a tratar de hacer un punto en cada una de las vueltas anteriores, para que no se me vaya a aumentar el tejido. Entonces así vamos a hacer toda la vuelta de puntos bajos. Ya estoy terminando aquí mi vuelta. Voy a iniciar con punto, perdón, con una cadena. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos, como pueden ver, cada punto bajo. Aquí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter. No aquí como debería, no. Vamos a meterlo adentro del punto anterior. En medio. Vamos a ir tomándolo. Sí está algo complicado irlo metiendo y más si no lo dejamos flojo. Y
Y vamos a ir dejando flojito el otro para que nos sea más fácil hacer la siguiente vuelta. ¿Sí? Entonces aquí está el punto. Y ahí en medio. Otra vez. Y vamos dejando flojito. ¿Sale? Aquí está el punto bajo. Y ahí en medio vamos a meter el punto. Así vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a identificar nuestros puntos bajos y en medio del punto vamos a meter nuestra aguja y hacer el medio punto para que nos vaya quedando como si fuera de dos agujas. ¿Verdad? Queda muy, muy bonito el punto. Miren cómo nos va quedando. Pues es prácticamente todo lo que vamos a hacer en la vuelta. Es ir haciendo un punto en el otro punto. En el punto anterior, ¿sí? Aquí tenemos nuestro punto. Tenemos nuestro gancho. Y hacemos el punto bajo. Otra vez. Y así toda la vuelta, todas las vueltas. Es una puntada muy fácil, solo si es entretenida por ir abriendo aquí los puntos. Les aconsejo que no lo hagan con un gancho tan gordo porque no van a poder meterlo aquí. También podemos hacer lo siguiente. Con una aguja más delgada podemos como abrir el punto. Lo ideal es que lo dejemos más flojo, ¿sí? Para que entre fácil. Sí, vamos a ir dejando los flojitos para no tener estos mismos problemas. Si se les complica dejarlo flojo, pues le van abriendo con un gancho más delgado. Entonces así vamos a dar toda la vuelta. Bueno, ya terminé la primera vuelta. Voy a cerrar. Y volvemos a iniciar levantando una cadena. Nos pasamos a donde tenemos el primer punto. Y vamos a meterlo ahí en medio. Vamos al segundo. Ya esta vuelta va a ser más fácil que la primera. Pero recuerden ir dejando flojos los puntitos. Y así vamos a ir haciendo las vueltas que creamos convenientes. Ahorita voy a estar tejiendo y después vamos a medir. ¿Cuántas vueltas necesitamos? ¿Sí?
Entonces recuerden, así vamos a ir. Aquí está nuestro medio punto. Este es nuestro medio punto. Y aquí en medio. Ok, entonces vamos trabajando así todas las vueltas. Haciendo medio punto sobre el medio punto anterior, no al lado, no, justo aquí, en el medio punto. Otra vez. Y así nos va quedando. ¿Sí ven? Como es como si fuera de dos agujas. Bueno, pues entonces así vamos a seguir todas las vueltas, ¿sale? Bueno, ya voy aquí en la vuelta número 18. Si se fijan, ya aquí ya no es casi difícil meter el punto dentro del punto anterior. Ya es muchísimo más fácil. Después de la tercera vuelta que hice, ya es más fácil ir metiendo los puntos dentro del punto anterior. Bueno, voy a seguir así por otras 13 vueltas más y después voy a medir. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a seguir haciendo así todas las vueltas son iguales, ¿sale? Recuerden ir dejando sus puntos flojitos. Bueno, pues entonces así vamos a seguir. Vean qué bonito está quedando. Vamos a hacer otras 13 vueltas y medimos. Ya terminé aquí mi gorro. Tengo un total de 31 vueltas desde aquí hasta acá. Lo vamos a medir y mide 13 centímetros. ¿Sí? 13 centímetros es lo que mide. Bueno, pues ya que tenemos todas nuestras vueltas, ay, miren qué bonito. Bueno, vamos a cortar el hilo. Vamos a hacer una cadena. Y cortamos. Ok. Nos vamos a ir. Vamos a dejar esto al centro. Vamos a ir a esta orilla. Y vamos a empezar a agarrar el punto de adelante y el punto de atrás, ¿sí? Porque vamos a unirlo. Bueno, tomamos el de adelante y el de atrás para empezar a cerrar de esta manera. Vamos a tomar punto de adelante, punto de atrás.
Sí. Punto de adelante, punto de atrás, que nos quede bien agarradito y pasamos con punto deslizado. Y así nos va quedando. Este lo voy a sacar y ahorita lo voy a esconder aquí con la aguja de bordar. Bueno, entonces es como vamos a llegar hasta esta orilla de esta manera. ¿Sí? Que es, pasamos el gancho por adelante y por atrás. Y cerramos. Otra vez. Y así es como vamos a ir cerrando nuestro gorro. Cerramos, cerramos por adelante y por atrás y cerramos. Por adelante y por atrás y cerramos. Ya voy aquí a terminar. Sigo igual, por adelante y por atrás y cerramos. Lo voy a agarrar de aquí, de la última orilla, y cerramos. Hacemos una cadena y cortamos el hilo. Vamos a esconder todos nuestros hilos, estos tres que tenemos aquí, con esta agujita. Y así lo vamos a hacer con los otros tres, ¿sale? Vamos a esconderlos. Bueno, ya escondí todos mis hilos y así va quedando nuestro gorro. Ahora voy a contar 14 puntos para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí. Es aquí. Voy a meter la aguja por acá abajo para que no se vea el nudo que hice. Y vamos a contar 12 puntos para este lado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta aquí. Vamos a marcarlo. Nos vamos a ir en diagonal, pasando así la aguja. Hasta llegar a donde pusimos el marcador. Si ustedes lo hicieron más grande o más chico, esto ya es su decisión a como quieran las orejas de grande, ¿sale? Bueno, jalamos y vean, ya tenemos la orejita. Vamos a regresar por donde mismo para que ahora vamos a ir por lo que no dejamos hilo, pasando por el lado que no cosimos. Esto es tomando las dos partes, ¿eh? La de adelante y la de atrás. Vamos a dar otra pasada para reforzar. Y aquí voy a volver a pasar, a jalar. Voy a quitar mi marcador. Y ahora vamos a dejarle así jaladito y vamos a rematar el hilo. Si gustan lo pueden hacer por la parte de adentro. Ya le amarré ahí poquito y voy a ir adentro para
que no se vea acá afuera. Y cortamos. Entonces vamos a hacer lo mismo del otro lado. Bueno, pues ya hice la otra oreja, la hice igual que esta, conté 14 para abajo y 12 para los lados y así quedó. Miren qué bonito queda. Aquí le pueden poner moños o igual le pueden bordar aquí la carita del gato. Yo así las voy a dejar. Sí, tengo la rosa y la azul. Bueno, pues espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye.